Indycar, dando la vuelta de reconocimiento al circuito. Los autos de carrera listos para la partida. Y al clásico grito de guerra al partidor, verde, 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 se dio la partida, 6 horas peruanas, el Gran Premio Ciudad de Lima 2004. Entre los favoritos para la general en Ninja de Tito de la Flor tomó la delantera, seguido del Mazda MX-6 manejados por Neto Johamovic. Tercero estaba Lucho Gotiera en el Subaru, cuarto Raúl Orlandini en el clásico naranja mecánico Mitsubishi Lancer Evo 5. Y aquí Orlandini lo trata de superar a Gautier, pero no puede. Quinto estaba el doble ganador de Caminos del Inca, Juan Abuid. Sexto, Cristian Kobayashi, quien reaparecía después de casi 8 meses. ¿Se acuerdan del accidente que tuvo en Santa Rosa? Seguido de Raúl Belit padre. El Ninja seguía primero, pero cerquita nomás estaba Neto Johamovic, siguiendo, ya estableciendo el plan de carrera. Orlandini ya lo superó a Gautier, se ubicaba tercero en la general, cuarto estaba Lucho Gautier, quinto venía el cañetano Juan Abuit en el Subaru, él hacía dupla con su padre, el doctor Juan Abuit. Belit ya lo superó a Kobayashi y lo seguían Obradovich, Gustavo Pinillos, y aquí Manucci lo trata de superar a Ítalo Baccari. Baccari se defiende bien la posición. Tito de la Flor empieza a sacar vueltas de ventaja y además lo tiene bien cerca Neto Johamovic en el auto de Eduardo Dibós, que estaba auspiciado por ISA Motors, por Frenosa, Petro Perú y por supuesto Cruz del Sur, ya que entraría más tarde el Diablo Ibárcena, Carlos Ibárcena. Este era uno de los duelos principales de la carrera que se venían, el Ninja versus el Mazda MX-6. Ambos autos de la categoría Fuerza Libre. El Ninja es el 814, el negro, contra el clásico 847 del Mazda. Trirrotor en la recta principal. Neto, 500 caballos de fuerza, lo supera a Tito de la Flor. Orlandini aprovecha para superar al Ninja. Johamovic era el nuevo puntero de la carrera. Segundo marchaba Orlandini. El Ninja de Tito de la Flor entra a los pits. Tiene una llanta baja, tendrían un total de 9 durante toda la carrera. La cambian rápidamente para seguir. Siguen los duelos. Este es Edgardo Avilés versus Quique Nieves. Otro gran duelo. Raúl Belit, Gustavo Pinillos, ambos del Grupo Turismo Superior, que no se darían tregua a lo largo de toda la carrera. Belit contra Pinillos. Pasa Kobayashi. Manucci tratando de superar a Develoa, el mexicano del Conde Baccari, y el Volkswagen Escarabajo de Chinchano Luis Tomasini era el trencito por esta parte del circuito. Johamovic se empezaba a distanciar de Orlandini, le llegó a sacar hasta 18 segundos de ventaja. Abuit le sacaba una vuelta de ventaja a Julio Tomatis. El Ninja en veloz carrera para recuperar las vueltas perdidas. Así estaba la carrera, las 6 horas peruanas, viendo hoy en Automundo Extra. No se la pierdan, tenemos nuevos horarios en Automundo Extra, así que estén atentos. Van a estar muy contentos con los horarios de Automundo Extra en Canal N. Orlandini le saca una vuelta de ventaja a Kobayashi al pasar por la recta principal del Gran Premio Ciudad de Lima. Lindo escenario, las tribunas estaban colmadas y fue un espectáculo que gozaron a lo largo de lo que fue al final 5 horas de carrera. Fernando Rubini entra a los pits, tenía problemas con la cañería de frenos. Después de varias vueltas, Gustavo Pinillos por fin lo puede superar a Raúl Belit. Qué gran duelo que tuvieron esto, como lo dijimos, toda la carrera. El mexicano del Conde, Jorge Carrasco, Yuri Franco del equipo Moscas Racing en acción. Papá Abuit, el doctor, le enseña la pizarra a su hijo, que estaba girando sobre el minuto 37 segundos. Vamos con los cambios de pilotos. Sale Luis Tomasini, ingresa su hijo Miguel en el Volkswagen Escarabajo. Le echan gasolina, chequean las llantas y a seguir en carrera. Neto Johamovic con su nuevo tema, Corriendo por los Niños, en los cuales vamos a apoyarlo muchísimo aquí en nuestros programas de Automundo. Neto Johamovic va a ser un programa durante todo el próximo año en que va a ayudar y a enseñarle los autos de carrera a los niños. Corriendo por los Niños, aquí lo apoyamos. Neto liderando la carrera, una buena diferencia Orlandini.
Yohamovic se dirigía a los pits para hacer el respectivo cambio de piloto. Sale Neto, entra a manejar el arequipeño Cruz del Sur, Carlos, el Diablo y Bárcena. Una chequeadita rápida al auto de parte de Mico Tudela, del Camello, y también estaba José Cordano, y a seguir en carrera. Y Bárcena tenía la misión de recuperar las posiciones perdidas durante la parada en los pits. Ahora el nuevo puntero, Raúl Orlandini, ya estaba cerca de sacarle una vuelta de ventaja a Bárcena. El chinchano Miguel Tomasini, entrando cruzado a la chicana en el Volkswagen en Escarabajo. Ese es el número 897, dando el espectáculo Tomasini. Otra llanta baja para el ninja Tito de la Flor, segunda en carrera, esta vez en la posterior izquierda. Ya en los pits se la cambian y vuelve a rugir hacia el circuito por el premio Ciudad de Lima. Seguimos viendo las 6 horas peruanas. Les recordamos que el próximo 12 de diciembre, en la final del campeonato de circuito en Santa Rosa, se sabrá en esa fecha, no se la pierdan, el 12 de diciembre, quiénes son los nuevos campeones tanto en Super 1600 Nacional como en Turismo Superior. Vayan al circuito porque esos dos se van a estar peleando duro por esos dos títulos. El 12 de diciembre, Autódromo de Santa Rosa, al norte de la capital, se definen los campeonatos de Super 1600 Nacional y también de Turismo Superior. Gran animador de competencias peruanas, el cusqueño José Frisancho, manejando el Ford Focus en las 6 horas peruanas. Luego de los comerciales, regresamos con más de esta clásica competencia. Ya volvemos con Automundo Extra. Regresamos con la acción, el drama y la velocidad. 6 horas peruanas 2004. El ninja Tito de la Flor lo tiene en los espejos a Raúl Orlandini, quien buscaba sacarle otra vuelta más de ventaja. Orlandini seguía hasta el momento en el primer lugar, liderando la competencia. Problemas en el carro de Obradovich. ¿Qué pasó? Se le aflojó el strap que sujeta el tanque de gasolina. Entró a los pits para solucionar el problema. Y ya que hablamos de problemas, y Bárcena entró a los pits con el poderoso Mazda de Eduardo Dibós de Isa Motor. Se había roto el tubo de escape del Mazda y esta vez recalentó la llanta posterior derecha. Todo el equipo trabajó para solucionar la falla. Tuvieron que soldar el escape y para poder regresar a competencia. Orlandini seguía volando sobre el asfalto. Ahora le acaba de sacar una vuelta de ventaja a Lucho Gautier. Miguel Tomasini ya le agarró la mano al auto para entrar a la chicana. Tito de la Flor, mientras tanto, seguía tratando de recuperar las vueltas perdidas. Otro cambio de piloto en los pits. Sale Cristian Kobayashi, entra a manejar el Honda Civic número 8, Pedro Roca, quien también reaparecía en competencias después de varios meses. Dos autos juntos en la chicana, en la Plaza Grau, Ítalo Bacari y Luis Cabero. Ninguno de los dos afloja. Y ahí se cuela Lucho Gautier, que nos supera a ambos en la curva del óvalo de Grau. Chicho Tobar trata de superarlo a Pepe Olaya. Luego de algunos minutos entra a los pits para que se suba nuestro compañero y colega Francisco Bordo en el Suzuki. Jorge Carrasco lo superó a Mario Ganosa en esta parte del circuito. Luego entraría el Pace Car y algunos pilotos aprovecharon para entrar a los pits en esta neutralización. Se reparó el tubo de escape del Mazda MX-6. Ya nos poníamos el casco para entrar a participar en las 6 horas peruanas, carrera que no competía desde hace varios años. Todo listo y a salir a la pista de carreras. Otro cambio de pilotos. El campeón sudamericano al valor nacional, Ramón Ferreiros, reemplazando a Lucho Gautier, una dupla de oro en el Subaru. Estamos en la otra parte del circuito, la que comprendía el Paseo de la República, donde doblaban en U en el puente de 28 de julio, para luego seguir en dirección al óvalo de Grau, y donde también hubo bastante público ahí expectando y gozando de las 6 horas peruanas. Todo un éxito del premio Ciudad de Lima.
Orlandini le saca una vuelta de ventaja a Francisco Bordo. Bordo luego tendría problemas, se le rompió la tercera en la caja de cambios. En el próximo programa de Automundo les traeremos la cámara a bordo de Pancho Bordo. Nosotros ya empezábamos a encontrar el ritmo de la carrera, encontrábamos el tráfico en el circuito. Aquí estamos superando a Mario Ganosa Jr., luego Gonzalo Sillonis. Mucha diferencia de potencia. Entra a manejar Lucho Fischer, el presidente de la FEPAT, en reemplazo de Gustavo Pinillos, otra buena dupla. Ferreiros con todo en la curva. Estamos viendo las 6 horas peruanas, Gran Premio Ciudad de Lima. No se olviden, les repetimos, el próximo 12 de diciembre, Santa Rosa, final de finales, se deciden dos títulos del campeonato de circuito. Entre Lucho Gutiérrez y Gustavo Mikkelsen, el título de la Super 1600 Nacional, eso está de candela, el 12 de diciembre, Santa Rosa, Mikkelsen contra Gutiérrez por el título. Cambio en el Ninja, sale Tito de la Flor, entra a manejar Francisco Ayulo, quien se subía por primera vez a manejar este auto, y luego de algunas vueltas le agarró el ritmo y mejoraba sus tiempos vuelta tras vuelta Ayulo. Nosotros también entramos a los pits para que el Diablo Carlos Ibárcena manejara nuevamente el Mazda MX-6. Los autos rumbo al óvalo de la Plaza Grau, los espectadores disfrutando de una buenísima competencia, un lindo trazado. Duelo entre Ítalo Bacari y el trujillano Johnny Watson. Así estuvieron vuelta tras vuelta estos dos y no daba ninguno de ellos dos su brazo a torcer. Bacari versus el trujillano Watson. Otro de los duelos fue entre Raúl Belit Jr., Chatín Belit, quien ya había reemplazado a su padre, y Pedro Perico Roca. Ambos en diferentes categorías, Belit en turismo superior, Roca en Super 1600 Nacional, pero igual ahí estuvieron en la pelea rueda a rueda. Cañetano Raulito Belit se trata de alejar de la presión de Pedro Roca en la recta principal del circuito. Este aficionado utilizó un buen método para trasladarse de un lugar a otro durante la carrera. Chequenlo. Nuevamente el pace car en el circuito. ¿Qué pasó? El auto de Juana Witt tiene problemas con la bomba de gasolina. Se quedó sin combustible y lo llevan remolcado a los pits. Cambio en el 501, sale Orlandini, entra su hijo Raúl Orlandini Jr. en el Lancer Mitsubishi Evo 5, le rellenan el tanque de combustible, cambio de llantas, papá Raúl le limpia el parabrisas del auto y el monito sale a seguir conservando el liderazgo, el primer lugar de la carrera hasta ese momento. Rudy Blanco, Gonzalo Izaga, ahí vemos, ahí viene el Diablo Ibárcena y atención. Orlandini Jr. en una buena maniobra lo supera a Ramón Ferreiros antes de llegar a la chicana, le puso el auto y lo superó. Problemas para Raulito Belit, se le rompe el cable del acelerador, trata de llegar a los pits para solucionar el problema. El Diablo y Bárcena recuperando las vueltas perdidas del Mazda MX-6. Mientras tanto, Raúl Orlandini Jr. de Monito seguía distanciándose de Ramón Ferreiros, el 1 y 2 de la carrera. Francisco Ayulo seguía pasando autos en el Ninja agarrándole la mano. Cambio en el 47, entra ahora a manejar Gustavo Mikkelsen, el 12 decide el título. Quedaba poco para que concluyan las 6 horas peruanas del 2004. ¿Qué les parece si regresamos con el desenlace de la carrera después de la pausa? No se muevan, ya venimos aquí en Automundo Extra. El público seguía expectando la carrera y los autos ya empezaban a sentir el trajín de la dura competencia de larga duración. Belit regresaba a la carrera luego de arreglar el cable del acelerador. Entraron a manejar Ignacio Arteaga muy bien el 49. También el arequipeño Ignacio Pérez Wicks en el 21.
Otro de los pilotos que también entró en la última parte de la carrera fue Tato Clark, manejando el auto de Italo Baccari. Y aquí viene Fernando Rubini, tiene este despiste, felizmente sin consecuencias. La carrera la tuvieron que detener, neutralizar por algunos minutos para poder limpiar la pista. Sale el Diablo y Bárcena y nuevamente nos pusimos el casco, nos ajustamos los cinturones de seguridad y salimos a competir otra vez. Beric Jr. entrando con todo a la curva, cruzando el auto tipo rally. Nosotros listos para pasarlo a la chicana. Ahora viene el cambio en el Ninja. Entra Wilson Maruy por Francisco Ayulo para la última tanda, cerrando la carrera. El cañetano Benítez estaba tratando de pasarlo a Lucho Fischer antes de la chicana. Entran casi juntos, pero no puede Benítez superarlo al cusqueño Fischer. Y ahí vienen los problemas para la naranja mecánica de Orlandini. Se quedó en tres cilindros. Solucionaron el problema con los inyectores y continuó en la carrera el monito Orlandini en tres cilindros. Mientras tanto, nos estamos acercando al Ninja conducido por Wilson Maruy. Ahí tuvimos un muy bonito duelo, un interesante rueda a rueda y un gusto poder competir con uno de los grandes valores del kartismo y ahora de los autos, Wilson Maruy. Ferreiros iba en busca de Orlandini. Acabamos de superarlo a Wilson Maruy y ahora estamos pasando a Ignacio Arteaga, pero el Ninja no perdía el rastro y le seguía oliendo el escape al Mazda. Cambio en el auto número 8, sale Pedro Roca, entra nuevamente Cristian Kobayashi. Tato Clark lo trata de superar al mexicano del Conde y el mexicano se da un trompo en la chicana. Como les decía hace un rato, el Ninja con Wilson Maruy me sigue llenando los espejos. Antes del óvalo Grau supera Maruy al Mazda. Así es que al ataque otra vez. Ya te alcanzo ahorita, Wilson, ahí voy atrás tuyo con el Ninja. Y en estos momentos a Maruy, si se percatan bien, se le baja una llanta y se quedó en la chicana. Luego Maruy ingresaría a los pits a cambiarla. Era la novena llanta que cambiaba el Ninja en toda la carrera. Orlandini Jr. seguía en veloz competencia, aquí superando a Verónica Pellón, quien tenía problemas con la suspensión posterior del auto. Ahora Ferreiros baja una llanta, pierde valiosos minutos en los pits y también ahí es donde dicen que pierde la carrera, que todavía sigue en disputa quién la ganó. Verónica Pellón seguía con los problemas en la suspensión del auto, ella no veía la hora en que acabar la carrera. Ya estamos en los minutos finales, estaba por concluir una edición más de las 6 horas peruanas 2004. Raúl Orlandini Jr. con el auto en tres cilindros seguía sacando vueltas de ventaja a sus rivales en la pista. La bandera cuadros la recibió primero Raúl Orlandini y es el ganador extraoficialmente de la carrera hasta el momento del cierre de esta edición. Los resultados oficiales y algunas notas que se nos han quedado las veremos la próxima semana en nuestro programa. Felicitaciones para todos los que hicieron posible esta carrera. Un lindo escenario. Las 6 horas peruanas 2004, Gran Premio Ciudad de Lima, quedará en el recuerdo de todos.